Hacemos comunidad cultural. Ulsa Radio. La Vicerrectoría Académica de La Salle presenta 1, 1, 2, 2, 3, 3. Un solo espíritu lasallista. Dos personas detrás de un micrófono. Una audiencia participativa. Somos tres. Una audiencia participativa. Jorge Iturbe Bermejo. Somos tres. ¿Qué tal? Es un gusto nuevamente escucharnos a través de nuestros micrófonos en Somos Tres. Este programa que ha logrado ir presentando a miembros de la comunidad universitaria con el afán de reconocernos, de conocer a la persona y no solamente al profesional con valor, al experto, al encomendado a una área y al titular de alguna coordinación, de alguna dependencia, sino alguien que se suma a la misión. En esta ocasión tenemos a alguien muy especial. ¿Qué sería una universidad sin alumnos? ¿Qué sería un gran programa, un plan de estudios sin estudiantes? En este momento los invito a escuchar esta cápsula. Cristian Renato Guzmán Molina. Responsable, formal y comprometido. Con grandes deseos de seguir aprendiendo y dar significado a la vida a través del sentido a los demás. Es entusiasta y apasionado por la tecnología y el comportamiento de las personas, haciendo del marketing una herramienta para mejorar la vida en la sociedad. Con gran gusto por la lectura, el cine y el deporte, Cristian es apasionado fan de los Pumas de la UNAM. Lo más valioso en su vida, por supuesto, es la familia. Cristian fue el segundo de tres hijos en su familia, siendo sus padres el ejemplo a seguir en lo personal y lo profesional. Estudió la licenciatura en Mercadotecnia y la especialidad de Negocios Internacionales en el UNITEC. Realizó su maestría en Administración con especialización en Dirección General por el ITAM y diplomados en Marketing Estratégico y Administración de Proyectos también por el ITAM. Actualmente se encuentra cursando el diplomado en Estrategias de Marketing para Redes Sociales por la Ibero. Durante 18 años, Cristian ha logrado consolidar una carrera que le ha permitido ocupar distintos puestos en las áreas de marketing y promoción, que hoy le brinda la oportunidad de dirigir a un equipo de excelentes personas y profesionales que realizan una labor fundamental para la vida de la universidad, la captación de alumnos. Introducir nuevas herramientas para la promoción universitaria y generar innovación y acercamiento de oferta a La Salle a jóvenes ha sido uno de sus logros. También el generar nuevas estrategias de marketing de contenido en el ámbito educativo. Cristian ha sido muy afortunado, pues trabaja en lo que más le gusta, el marketing aportando a la educación, elementos claves para el desarrollo de las personas y los países. En el futuro, Cristian se ve consolidando un proyecto y un equipo de trabajo que permita a la universidad seguir creciendo en su matrícula, con estrategias de promoción y publicidad innovadoras que lo posicionen como una de las mejores universidades de México. En el ámbito profesional externo, Cristian se visualiza generando proyectos de emprendimiento, impulsando nuevas ideas que puedan comercializarse, aplicado a las nuevas tecnologías para lograr una difusión y rentabilidad. Y en lo personal, Cristian se ve consolidando el sueño de una familia por la cual trascender. Él es Cristian Renato Guzmán Molina. Como pudieron escuchar, está con nosotros el maestro Cristian Renato Guzmán. ¿Qué tal, Cristian? Bienvenido a Somos Tres. Muy buenos días, maestro Jorge. Muchas gracias por la invitación. Pues como decía yo y escuchamos en la cápsula, está usted a cargo de la promoción y admisión de la Universidad La Salle. Vaya paquete. Así es un paquete bien importante, pero sobre todo no nada más por la implicación que tiene para la universidad en cuestión económica, sino por lo que significa para los jóvenes que están buscando una carrera, que quieren estudiar para pues dedicarse a eso el resto de su vida. Entonces es una labor muy interesante y muy importante. Efectivamente mencionaba yo que es una universidad sin estudiantes. La realidad es que cualquier institución de educación tiene como objetivo
específico la formación de personas que buscan de alguna manera un proyecto académico y un proyecto de vida. En este caso, la Universidad La Salle ofrece desde el bachillerato hasta los doctorados. Y usted está de alguna manera involucrado en la admisión y promoción de todos los niveles educativos de la Universidad La Salle. Y por un lado, quisiera que fuéramos contextualizando un poco a nuestra audiencia para que puedan dimensionar de cuántos colaboradores, cuántas personas estamos hablando. En el caso del bachillerato, pues en el orden de 3.100 alumnos conforman nuestros dos bachilleratos, las dos escuelas preparatorias, Condesa y Unidad Santa Teresa. El caso de las licenciaturas, que son más de 30, están conformadas por alrededor de 6.500 alumnos. Y el caso del posgrado, que tenemos también del orden de 60 posgrados aproximadamente, pues estamos hablando de 1.500 alumnos, y eso sin contar los programas no formales, que me refiero a los que no son con reconocimiento de validez oficial. O sea que usted tiene un universo aproximadamente de 12.000 alumnos en activo. Esto significa que la vida que le imprimen 12.000 estudiantes desarrollando un proyecto de vida, un proyecto académico, que centran su esperanza aquí, pues es una gran responsabilidad. Pues es desde la preparatoria, y nosotros lo que les planteamos tanto a la gente que va para preparatoria, licenciatura y posgrado, es precisamente eso, que vean a la Universidad de La Salle como un proyecto de vida académica, pero también un proyecto de vida personal, que les va a permitir que, bueno, pues al término de sus estudios, además de ser pues excelentes profesionistas, sean personas de éxito. Entonces es invitarlos a vivir parte de esta experiencia universitaria, a ser parte de esta comunidad, pero no nada más para un solo programa, ¿no?, sino que nos vean para un proyecto mucho más importante y más a largo plazo. Cuando yo pienso en promoción y admisión de manera natural, y no hablando en el contexto lasallista, sino de forma natural, un promotor por lo regular está buscando promover un servicio, un producto, y finalmente podríamos, pues de alguna manera, como que relacionarlo con el concepto de venta, ¿sí? En un sentido muy comercial. Nosotros, de alguna manera, al volvernos promotores de una obra educativa, más allá de una universidad, como bien lo acaba de decir, de un proyecto de vida, pues más que promotores, podríamos ser como evangelizadores. Nosotros, de alguna manera, tenemos la obligación de transmitir Nosotros de alguna manera tenemos la responsabilidad de transmitir un carisma, de hacer que el alumno comprenda que ser universitario va mucho más allá de obtener un título, o ser bachiller va más allá de obtener el grado de bachiller. En ese sentido, ¿cómo es que usted y su equipo de promotores o evangelizadores, para seguir en esta idea y en esta línea, hacen para poder transmitirle a las familias o a los aspirantes que de alguna manera nos ven como una opción de vida, opción de proyecto de vida y académico, para que digan, me interesa ser parte de la obra lasallista, más allá de ser un alumno más? Sí, es muy importante esta parte de la cuestión de los valores que promueve nuestra universidad, y algo también muy importante que hacemos mención es cómo ha influido los alumnos, los egresados en la sociedad, cómo ha contribuido La Salle a través de sus alumnos para mejorar esta sociedad, y creo que ese es uno de los puntos fuertes y distintivos de la Universidad de La Salle. Entonces hacemos mucho énfasis obviamente en la parte académica, que es lo básico, lo mínimo que busca alguien. Y en tener una universidad de excelente nivel académico, pero obviamente también este plus de contar con los valores, que son valores que están las empresas buscando, pues ese distintivo, pues la Universidad de La Salle lo ofrece, y es ahí donde también centramos mucho, sobre todo para crear la confianza en el padre de familia, de decirle, porque finalmente, hablando crudamente, pues sí, estamos haciendo una venta, pero es una venta que implica mucho el generar la confianza, tanto en el padre como en el alumno, de que estos 4 o 5 años que van a estar estudiando con nosotros, pues es una formación personal que les va a permitir, insisto, no solamente ser exitosos en su trabajo, sino tener una vida exitosa como persona. Entonces ahí es donde nos centramos mucho. Y la realidad es una decisión de vida. El hecho de que una familia, ya sean los padres de familia o el propio aspirante, asuma y decida venir a una universidad, en este caso la Universidad La Salle, pues yo creo que como padre
el mejor retorno de inversión de esta decisión es que su hijo sea una persona de bien y que se forme, por supuesto, en todas sus dimensiones, como es nuestro modelo de formación integral, y desde luego a través de una disciplina que es probable que le dé tenga una vocación, tenga un interés específico en un campo profesional, y que el día de mañana se puede insertar en la sociedad como una persona productiva, una persona con conciencia y responsabilidad social, una persona que genere riqueza en el buen sentido de lo que esto significa, y que sea una persona sobre todo feliz, que se realice porque está apasionada por hacer día con día lo que ella eligió en esa gran decisión. Eso es un tema mucho, muy trascendente, porque habla de eso, de cómo la persona puede trascender desde una decisión que se asume a muy temprana edad. ¿Ustedes cómo hacen para poder, de alguna manera, hacer consciente a un joven, a un adolescente, muchas veces a un menor de edad, para poderlo tratar de proyectar en una visión de esa dimensión? Sí, es una tarea difícil a veces porque, como bien comenta, los jóvenes están en una etapa difícil, que no vislumbran cuáles son estas expectativas que hay de futuro, cuáles son las posibilidades que tienen, y a veces sus intereses, sus prioridades están muy enfocadas a otras cosas que no son justamente pues, a qué me voy a dedicar. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Bueno, pues platicamos mucho con ellos, pero sobre todo escuchamos cuáles son sus inquietudes. Y sobre esto, pues obviamente nuestros asesores les van planteando cuáles son los caminos, cuáles son las alternativas que ellos tienen. Y bueno, pues también crearles esa conciencia de que, bueno, pues es una etapa difícil. ¿Por qué? Porque ellos tienen que elegir muy temprano una de las decisiones más importantes de su vida, y que esas decisiones, pues a veces es muy difícil cambiarlas, ¿no? E incluso, pues es complicado después de haber estudiar una carrera, decir, bueno, pues no es la carrera que yo quería estudiar y pues voy a estudiar otra. Ya es como muy, muy difícil que eso suceda. Entonces sí les tratamos de hacer mucho hincapié en que es un momento importante, que tienen que tomar la decisión informada, con tiempo, incluso platicada con sus papás, con sus amigos, pues para crear esta conciencia y que, bueno, pues puedan elegir de la mejor forma. Perfecto, pues vamos a un corte y regresamos para seguir hablando de esta labor tan interesante y tan necesaria en la universidad. Uno, nuestro espíritu lasallista. Somos tres, con Jorge Iturbe Bermejo. Pues como ustedes están escuchando, tenemos con nosotros a Cristian Guzmán. Cristian, vamos a entrar un poquito tal vez en algunos términos propios de la promoción, de la mercadotecnia y todo ello. Me imagino que más allá de estar preocupados y ocupados en una estrategia de promoción para poder cumplir de alguna manera con, pues naturalmente, algún número de alumnos que se requiere para poder conformar grupos que tengan un equilibrio pedagógico, que les podamos dar una atención especial, un servicio personalizado, pero a la vez que tengamos una comunidad plural, mixta, de alguna manera rica, ¿verdad?, nutrida y todo esto diversa. En ese sentido, pues, ¿cómo es que ustedes ven un proyecto a mediano y largo plazo? Me imagino que para ustedes es fundamental posicionar a la universidad y que de alguna manera este posicionamiento favorezca para que un segmento de la sociedad en quienes ustedes han logrado posicionar este concepto, esta obra educativa, pues se puedan acercar con mayor convencimiento. Entonces, ¿el posicionamiento para ustedes qué significa? Sí, este posicionamiento para nosotros es que la gente, cuando escuche la Universidad La Salle, identifique en primer lugar, que eso es lo básico que tienen que identificar, a una institución de alto nivel académico, ¿no? Entonces, nuestra comunicación al inicio tiene que hablar sobre esta parte del nivel académico, que si bien, bueno, hay muchas universidades que tienen sustento en esta parte de que son universidades de calidad, bueno, pues hay reconocimientos, acreditaciones que La Salle tiene, y que esto nos permite, pues, decir, nosotros somos una institución con una excelencia académica y estas instituciones o estas acreditadoras lo certifican. Pero más allá de la parte académica, volvemos a este tema de que es un proyecto de vida. Entonces, lo que nosotros queremos hacer también
tanto en el joven como en los papás y también, ¿por qué no?, a la gente que viene al posgrado, es compartir las experiencias de quienes ya están aquí, que sepan qué es lo que van a encontrar, qué van a hacer en la universidad, cuáles son los logros que se tienen. Y esto de poder compartir las experiencias es muy importante porque la gente se identifica en esta cuestión de sus expectativas, de sus deseos, de sus sueños, porque aquí estamos hablando de los sueños de la gente, qué es lo que quieren hacer. Entonces, es más fácil y más creíble si el alumno que ya está con nosotros comparte su experiencia de algún proyecto que realizó, de algún apoyo que recibió de la universidad, de esta relación de amigos que se tiene, pues obviamente eso es más creíble para alguien que va a entrar a que pues a lo mejor alguno de mis promotores le diga, pues sí, aquí vas a tener muchos proyectos, pero existe esa, a veces esa barrera como en cualquier lado cuando nos están vendiendo algo que dicen, pues claro, seguramente esta persona nos dice que es el mejor producto, pero al nosotros empezar a trabajar con las experiencias reales de nuestros alumnos, pues eso nos permite crear un posicionamiento más creíble de la universidad. Una universidad con 55 años de experiencia y trayectoria, con más de 70 mil egresados, pues fácilmente podemos de alguna manera ser congruentes con lo que usted dice. Podemos tener testimonios, podemos tener algunas historias que al referirme yo de éxito no forzosamente quiero decir que tengan altos niveles como funcionarios y que sean profesionistas exitosos y visibles, simple y sencillamente que son personas realizadas generando una buena labor y como parte de una gran cadena de vidas. Imagino que hacia allá es parte del sentimiento también que se quiere transmitir. Así es, no solamente se trata de exponer aquellos casos donde, pues sí, el egresado resulta exitoso en algún proyecto de negocios, en su carrera profesional, sino también aquellos que han contribuido en cuestiones culturales o, por qué no, deportivas, que finalmente es parte de lo que conforma al ser humano, ¿no? En estas dimensiones que integran a la persona, pues es hablar de cada una de estas experiencias, porque pues habrá gente que le llame más una cuestión cultural, habrá gente que le llame más, pues sí, la cuestión deportiva, la cuestión del impacto social. Tenemos proyectos muy importantes, muy interesantes, donde nuestros alumnos y nuestros egresados han impactado a comunidades en cuestión social y que, bueno, pues eso refleja también parte de la contribución de la universidad. Entonces, es muy importante todo esto, ¿no? Reflejar qué es lo que está haciendo la universidad a través de sus alumnos y sus egresados. Una de las cosas que me parece apasionante de la universidad es eso, su universalidad. Tenemos una muestra prácticamente total, casi, de lo que sería prácticamente cualquier perfil. Entonces tenemos todas las áreas del conocimiento, hablamos del nivel de bachillerato hasta el doctorado. Entonces, cuando uno se quiere dirigir al prospecto de bachillerato y poderle plantear este posicionamiento a la universidad, pues probablemente las acreditadoras, las certificaciones, todos estos organismos, pues no le diga mucho. Yo quise preguntarle de alguna manera al promotor cómo le puede vender el concepto de prestigio a un bachiller, cómo le vende el concepto de prestigio a un licenciado y cómo se lo vende dentro de la licenciatura a un ingeniero, a un filósofo, a un médico. Porque la realidad es que yo creo que ahí está el reto de un promotor, el poder tener esta capacidad de tener el mismo mensaje para todos, pero dirigido a segmentos tan diferenciados. Claro, de hecho justamente ese es como la clave en la parte de nuestros asesores. El asesor tiene que escuchar tanto al alumno, al aspirante, como al padre de familia, o en el caso de posgrado. ¿Qué es lo que tiene que escuchar? Pues justamente eso, cuáles son las inquietudes, cuáles son los intereses que tiene, y bueno, pues sobre esto es que empiezan ellos a trabajar y a comentarles cuáles son. Por ejemplo, en el caso de algún muchacho de licenciatura, pues se le habla de los proyectos que se tienen, más allá de decir, bueno, si hay alguna acreditadora, que para a lo mejor para este joven el nombre no le va a decir nada, pero sí decirle, mira, participamos en estos proyectos a nivel nacional, se han ganado estos concursos, se ha participado a nivel internacional, nuestros alumnos hacen viajes académicos a estas empresas en otros países. Entonces se le van poniendo ejemplos de lo que están haciendo los muchachos
hoy día reales en nuestras carreras para pues ejemplificar pues más cercano a él lo que es esta calidad académica. Por ejemplo, en el caso de los muchachos que ingresan a la preparatoria, pues aquí lo que es también muy importante resaltarles es esta experiencia que van a vivir en nuestra preparatoria, esta formación que les va a permitir durante estos 3 años poder estar mejor preparados para ingresar a lo que es ya su carrera profesional. Nosotros lo que les decimos en la preparatoria es: tu carrera profesional inicia cuando tú eliges qué carrera vas a estudiar, no cuando empiezas a trabajar. Entonces, aquí te vamos a preparar para eso. Y obviamente, pues nuestros profesores, nuestros programas están con el nivel académico necesario y reconocido por otras instituciones. Y bueno, pues eso también pues interesa mucho, sobre todo en el caso de la preparatoria, a los papás, ¿no? Entonces, es mucho escuchar cuáles son las inquietudes de la gente para sobre esto pues dar la información que pues existe de la universidad. Y en realidad también tenemos que ver el reto que significa hoy los medios. Hoy el canal a través del cual nosotros nos podemos hacer llegar a pues un número más grande, generar información, si no el término masivo parece que no siempre tiene una muy buena connotación, porque nosotros tenemos un segmento orientado y tenemos muy claro hacia quién queremos llegar, pero también es un reto ir adaptándonos y transformando nuestra estrategia comunicacional. ¿Cómo ha venido esto evolucionando en la SAE? Es un reto muy interesante, muy enriquecedor para nosotros en el área de promoción, porque hace algunos años, pues obviamente la promoción y sobre todo en el sector educativo, pues era como muy básica, ¿no? No había tanta competencia, o si la había, no era una guerra tal cual publicitaria. Hoy en día, y sobre todo ahora con esta entrada de internet, redes sociales, toda esta marketing digital y de contenido, pues ha sido pues un cambio muy importante. Hoy hay muchos medios tradicionales como la televisión, el radio, el periódico, que ya no tienen el mismo efecto en el público objetivo, incluso no nada más en el sector educativo. Hay empresas que están volteando sus ojos hacia la parte de internet, porque internet es un medio que nos permite medir, que nos permite segmentar, que nos permite personalizar, que nos permite compartir y entrar en interacción con el público objetivo. Entonces, en este caso, con nuestros aspirantes, es un medio maravilloso. ¿Por qué? Porque si vamos a preparatoria, podemos dirigir a perfiles, podemos dirigir a medios donde ellos están inmersos, y que además esta estrategia de compartir las experiencias es muy fácil a través de internet. O en el caso de las licenciaturas, bueno, pues también este uso hoy de las redes sociales, pues que tienen una gran difusión y un gran uso por parte de los jóvenes, nos permite hacer una promoción no agresiva en el sentido de que sea tan burda o tan directa, decir ven e inscríbete, pero sí de decirle: mira, tú estás interesado en estudiar estas carreras, esto es el mercado laboral, estas son las tendencias, estos son los beneficios en el campo de trabajo, y por si tú quieres estudiar esta carrera, pues la SAE tiene estos beneficios. Entonces les estamos compartiendo información que es de valor para ellos, y al final le decimos: si esto te interesa, la SAE lo tiene. Entonces, ha sido un cambio muy importante. Hace algunos años, pues, bastaba nada más con publicarse en un periódico, en una revista. Hoy eso no es suficiente. Hoy, de hecho, ese ya no sería el medio. Hoy estamos más en la parte de internet, más en redes. El equipo de nuestros promotores se vuelven los anfitriones de esta casa, y realmente estamos abriendo las puertas para que vengan y nos conozcan. Vamos a cerrar este segmento y continuamos con Cristian. Dos personas conversando por Ulsa Radio. Pues como todos los que ya han tenido oportunidad de escuchar el programa Somos Tres, tenemos esta tercera etapa del programa en donde ya tratamos de conocer un poquito más a Cristian, la persona. Y de alguna manera yo estaba pensando hoy en la mañana que estaba preparando un poco lo del programa y decía yo, bueno, qué satisfacción debe de ser en el momento en que uno tiene como responsabilidad la promoción de una institución, y cuando pronto suena el descanso cercano a las 11 de la mañana
y prácticamente salen corriendo 2,800 alumnos de la preparatoria y tenemos una Plaza Lasalle llena de alumnos estudiando, compartiendo, conviviendo, haciendo comunidad, pues qué sentimiento de satisfacción se debe de vivir, de decir, bueno, pues parte de que ellos estén aquí ha sido mérito del equipo de promoción. Esto me imagino que debe ser un gran motor para día con día despertarme y hacer esto con gran pasión. Así es. De hecho, parte del trabajo que nos motiva precisamente es esta cuestión de que estamos ayudando a mejorar la vida de las personas. Más que el lograr un número, el lograr una cuota, que obviamente eso es importante para el funcionamiento de la universidad, nuestra motivación como promotores de la universidad es entender que estamos ayudando a que la gente pueda escalar personal y profesionalmente, que puedan tener una mejor vida. Muchos de nuestros alumnos, La Salle es una opción aspiracional, ¿no? Algunos de sus padres no pudieron realizar a lo mejor una licenciatura o apenas fue la primera generación de esa familia que tuvo una licenciatura y desean obviamente que sus hijos pues tengan este crecimiento. Entonces, para nosotros, por eso es bien importante el momento de la plática con el aspirante para conocer sus inquietudes, sus deseos, sus sueños y trabajar junto con él para orientarlo de la mejor manera. No para decirle, ay, métete a esta carrera por el simple hecho de llenar un número, sino porque sabemos de la importancia de la decisión que están tomando y del costo que implica, no nada más en la parte económica, sino en costo de tiempo, de esperanza, de estas expectativas que la familia pone en La Salle. Y por eso, pues es un trabajo muy honesto y de generar mucha confianza pues en nuestros prospectos y en nuestros futuros alumnos. Por supuesto, porque de alguna manera lo que nosotros estamos de alguna manera comprometiéndonos o de alguna manera les estamos pues permitiendo tratar de desarrollar a través de su paso por la universidad, pues es ni más ni menos que parte de su vida. Entonces, en este sentido, ¿qué formación tiene Cristian? Yo estudié la licenciatura en mercadotecnia. Posterior a esto estudié la especialidad de negocios internacionales, he cursado algunos diplomados de administración de proyectos, de mercadotecnia estratégica, de investigación de mercados y bueno, pues mi último grado es la maestría en administración. Y durante ese itinerario educativo y de formación, ¿alguna vez pensó que iba a estar promoviendo esto? No, y de hecho es una anécdota muy chistosa personal. La familia, mi familia, hace algunos años contábamos nosotros precisamente con una escuela. Teníamos una escuela que era primaria, secundaria y preparatoria. Era una escuela que duró por ahí de 30 años en la familia. Y desde que yo estaba en la carrera, yo decía, no, yo no quiero trabajar en una escuela. Salgo de la carrera y mi primer trabajo es en una escuela, en una escuela de idiomas, en el Instituto Angloamericano de Idiomas. Y ahí estuve 3 años. Cuando salgo de ahí dije, bueno, antes de salir de ahí dije, bueno, me quiero cambiar, empiezo a buscar trabajo y lo primero que dije, no quiero trabajar en escuela. ¿Por qué? Porque tengo una escuela en la familia, vengo de trabajar en una escuela, ya no quiero estar en escuela. Y resulta que me hablan de aquí de la Universidad de La Salle, me dan esta oportunidad y cuando me platican, pues, ¿qué es la Universidad de La Salle? ¿Cuál es la historia? ¿Qué es lo que ha hecho la universidad? Me convence, me llama la atención. He de mencionar que de estos estudios que yo he cursado a lo largo de mi vida, ninguno ha sido en la Universidad de La Salle. Sin embargo, creo que el aprendizaje profesional que más he tenido es en La Salle. Y puedo decir con todo orgullo que soy lasallista, porque aprendí a trabajar y a ser profesional aquí en la Universidad de La Salle, aunque no he estudiado algún programa académico. Entonces, bueno, pues el pertenecer a esta institución, pues a mí me da mucho gusto, me motiva y pues me permite decir que estoy contribuyendo a la sociedad con el trabajo de mi equipo, que la realidad es que los resultados que nosotros tenemos, pues es con base en eso, ¿no? El excelente trabajo que hacen mis compañeros todos los días y que pues nos ha permitido pues dar buenas cuentas a la universidad.
Yo creo que aquí toca un tema muy importante porque se cree que solamente es lasallista quien egresa de un programa de estudios que ofrece la universidad. Y la realidad es que cuando nosotros volteamos, y como yo decía, ¿qué es la universidad sin alumnos? Yo lo mismo podría decir que es la universidad sin colaboradores. Y la realidad es que muchos colaboradores, por circunstancias de vida, por circunstancias que de alguna manera pues todos tenemos un rol que hacer, pues muchos de ellos no tienen estudios en La Salle y son tan lasallistas como los hermanos. Entonces, en ese sentido, yo creo que es algo interesante que este programa nos permita también entender que el lasallismo va más allá de un grado que se logre por un estudio realizado en una institución lasallista. Y yo creo que no puede haber un promotor que no se sepa lasallista si lo que va a ofrecer es abrir la casa de una experiencia de vida lasallista. Entonces, con esto, pues me parece que está dándonos un sentimiento de congruencia que nos deja a todos muy contentos y muy tranquilos de que con esta seguridad y esta pasión y cariño diga: soy lasallista independientemente de que mis estudios no los he realizado aquí. En ese aspecto, Cristian, para ir cerrando un poco el programa, para usted, ya nos ha mencionado que, bueno, aquí ha aprendido muchos de los valores, está contento. ¿Cuánto tiempo lleva en el área promoción? ¿Cuántos integrantes forman el equipo formal de promoción? Porque yo creo que en la universidad todos debemos de ser promotores, pero en términos generales. Sí, bueno, en la universidad yo voy a cumplir en septiembre 16 años ya. En la coordinación de promoción, bueno, siempre he estado en el área de promoción, aunque no siempre se llamó como tal el área de promoción. En algún momento se llamó centro de didáctica, en algún otro momento fue coordinación de mercadotecnia, coordinación de admisiones, y bueno, hoy día coordinación de promoción y admisiones. En el área, hoy día estamos 17 colaboradores, además de 5 becarios que nos apoyan también, becarios alumnos de distintas carreras de aquí de la universidad, que pues se suman a este trabajo que hacemos de la promoción y que, bueno, pues nos ha permitido hacer un excelente trabajo en equipo. Y cada facultad de alguna manera colabora con sus propios integrantes del equipo de la colaboración que se hace en los talleres y en las propuestas diferenciadas que cada programa ofrece a los prospectos. Yo quisiera nada más comentarles, en algunos congresos, en algunos eventos que hemos coincidido el maestro Guzmán y un servidor, pues temprano, casi al alba, lo veo corriendo en los campos de Tetela y lo veo siempre haciendo ejercicio, sobre todo trotando. Y una de las características que lo veo es de que va trotando, no digamos a un paso muy rápido, pero sí continuo. La percepción que a mí esto me da es de perseverancia. Y sin querer influir, yo quisiera que nos describa Cristian cómo es Cristian. Cristian es un poco necio. Cristian es muy insistente en lo que quiere. Se fija mucho cómo hacer las cosas para lograr el resultado que busco. Y la verdad es que siempre en cuestión, yo tengo dos imágenes muy importantes en mi vida. Mi papá, que es quien me enseñó todo lo que yo puedo ofrecer en el trabajo: responsabilidad, compromiso, lealtad, ¿no?, a la empresa. Y en el caso, el otro caso es mi madre. Mi madre me enseña y me ha enseñado a ser excelente persona, a respetar a los demás, a quererlos, a ser iguales, a tratarnos como iguales y, bueno, pues a siempre dar lo mejor de uno para pues apoyar al otro, ¿no? Entonces esos son como mis dos ejemplos, pues en la parte laboral mi padre, en la parte personal mi madre, y bueno, pues soy una persona, como les decía, un poco necio, porque insisto y trato siempre de lograr los objetivos que me pongo. Aunque puede tomar poco o mucho tiempo, pero trato de lograrlo siempre. Muy bien, vamos a cerrar el programa con algunas preguntas inspiradas en el cuestionario de Bernard Pivot. Y quisiera preguntar una pregunta simple, una palabra que me conteste con otra, lo primero que venga en mente. ¿Cuál es su palabra favorita? Amistad. ¿Cuál es la palabra que menos le gusta? Odio. ¿Cuál es el sonido que más le gusta? El mar. ¿El sonido que aborrece? Los mosquitos.
si no hubiera sido mercadólogo, si no hubiera estudiado lo que estudió, que son varios estudios, ¿qué le hubiera gustado estudiar? Ingeniero en sistemas computacionales. ¿Y qué nunca hubiera estudiado? Filosofía. ¿Un país que le venga en mente como deseo aspiracional, conozca o no conozca? China. ¿Un país al que no le llama mucho la atención ir? Argentina. ¿Su pasatiempo favorito? El cine y leer. ¿Y de alguna manera, cuando se encuentre con Dios, qué le gustaría que Dios le dijera? Bienvenido. Pues muchas gracias. Con esto espero que hayamos logrado conocer a Cristian, quien tiene una labor fundamental para la universidad que va mucho más allá de fortalecer su matrícula, de cumplir, como él lo dijo, con una cuota, con un compromiso, sino de alguna manera ofrecerle una opción de vida a los aspirantes que confían en nuestra casa estudio, en esta gran labor que hace la Universidad La Salle. Hasta luego, Cristian, un gusto tenerlo aquí. Muchísimas gracias por la invitación, maestro Jorge. Estamos a sus órdenes. Gracias. Hasta luego. El trinomio perfecto lo haces tú. Somos tres. Hacemos comunidad cultural. Ulsa Radio. 1. Amigos todos en La Salle. 2. Personas conversando. 3. El trinomio perfecto. La audiencia. 3. 2. 1. Somos tres. Hasta la próxima. Somos tres. Con Jorge Iturbe Bermejo. 3. 2. 1. Somos tres. Hasta la próxima.